El coronel del batallón Nueva Granada entregó declaraciones acerca de las conclusiones luego del encuentro de diálogo con el fin de buscar alternativas de prevención ante el mal llamado paro del ELN, quienes tienen atemorizados a la comunidad. Que se hagan ese tipo de reuniones permanentemente es para mirar cómo entre todos seguimos neutralizando esas acciones terroristas. Eso no debe ser de una forma aislada ni esperar que ellos hagan pronunciamientos, sino debe ser continuo y permanente. Ahora sí es bien, ellos tienen una pretensión terrorista a nivel nacional de bloquear algunas vías, de hacer algunas actividades terroristas en contra de la población civil, pero como vimos hoy con las fuentes de inteligencia y con nuestros organismos de inteligencia, son capacidades que siempre han tenido, pero que nosotros estamos prestos a atender y que estamos en toda la capacidad junto con la policía de hacer acciones en contra de ellos también. De igual manera se habló del compromiso que tienen las diferentes autoridades competentes y recalcó el capitán de la Armada Nacional la importancia de hacer el acompañamiento y brindarles la total tranquilidad a la hora de desplazarse por esta zona del Magdalena Medio. Quiero hacer un llamado inicial para que le bajemos la connotación de paro, esa palabra mal llamado paro del ELN. Eso es un delito que están cometiendo esos delincuentes, y el segundo llamado es a la población civil para que se continúen sus desplazamientos por el río con total normalidad. De parte de Armada Nacional vamos a tener 3 botes ubicados en los 3 muelles principales de Magdalena Medio, San Pablo, Puerto Vilches y Barranca Bermeja, con el fin de prestar esa seguridad que amerita la población de Magdalena Medio. Seguridad, protección y tranquilidad es lo que se quiere conseguir en referencia a este paro armado.